En Covepa usted encuentra cordeles de polietileno y polipropileno, cabos de captación y engorda de choritos, anzuelos mustad, destorcedores, monofilamentos, redes de pesca, flotadores, trajes de buceo, Aqualung, Oceanic y sus accesorios, compresores, motores estacionarios y fuera de borda. Covepa, la mejor solución en la zona sur austral. Es la mejor solución. El precandidato presidencial de Renovación Nacional, Andrés Alamán, desistió opinar acerca de las declaraciones del comandante en jefe de la Armada, quien asumió las responsabilidades de la institución en los efectos del tsunami del 27 de febrero, ocurrido dos semanas antes de asumir el actual gobierno. Esa madrugada del año 2010, el CHOA de la Armada chilena informó oficialmente que no habría tsunami, por lo que incluso algunos mandos, funcionarios y embarcaciones de la propia institución no tomaron las precauciones necesarias, mientras que en el desfile de este 21 de mayo del 2013 el almirante Edmundo González reconoció las responsabilidades de la entidad. En este marco, en su calidad de exministro de Defensa, Andrés Alamán fue consultado en Puerto Montt si acaso esa información se vio reflejada en alguna investigación durante su gestión, pero el precandidato de Renovación Nacional se negó a hablar del tema. Exactamente, y sobre lo que dijo ahora, le vuelvo a reiterar, la tradición de los ministros de Defensa es que sobre materias de contingencia opinan los ministros que ejercen el cargo. Alamán visitó esta mañana la tradicional caleta de Angelmó, donde se refirió a diversas temáticas, incluido el juicio con Perú en el Tribunal de La Haya, con motivo de las fronteras marítimas, así como el incidente en que se descubrió un submarino peruano en territorio jurisdiccional chileno. En este ámbito se refirió a la capacidad de la Armada Nacional. Yo no tengo duda que ambos países vamos a acatar ese fallo y yo tengo esperanza fundada por la buena argumentación que hizo Chile ante el Tribunal, de que en definitiva no va a prosperar la demanda peruana, que siempre yo lo he dicho, es un invento jurídico de la primera a la última letra. Estoy convencido que la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal de derecho, nos va a dar la razón a nosotros y va a desestimar la petición peruana. Obviamente que por ahora estamos a nivel de trascendido, sin duda es una situación que requiere una aclaración. Nuestra Armada tiene los equipamientos y los materiales y los equipos y el personal humano necesario para detectar estas situaciones. Si se ha producido, es una situación que yo califico como que amerita una protesta por la vía diplomática enérgica. Pero esperemos a ver exactamente qué es lo que ocurre y si se confirma o no se confirma este antecedente. Alamán llegó a Puerto Montt tras haber recorrido Osorno y otras comunas de la región como parte de su campaña para motivar la concurrencia a participar en las elecciones primarias de los partidos de gobierno este 30 de junio.